Quiero contarles la historia de la fotografía que voy a tomar dentro de 5 minutos, que es mi historia personal y también la historia del proyecto Fotociclo. Comenzó en 1978, cuando comencé a trabajar con Jesús Ruiz Nestosa, mi compañero del diario, y que él me habló por primera vez de las posibilidades expresivas de la fotografía. Y esa es la base de mi trabajo posterior y hasta la actualidad, ¿verdad? Ese fue el punto de partida de mi trabajo. Otro punto importante, en el año 1982, un historiador que se llama Alfredo Seifergel me invitó a trabajar en un proyecto que me abrió la visión de la fotografía histórica y la proyección de futuro que tiene la fotografía. Ahí me di cuenta que trabajar con la fotografía es trabajar con el futuro, además de trabajar con el pasado, ¿verdad? Entonces, eso fue muy importante. Y después, en el año 1984, un grupo de arquitectos urbanistas encabezado por Mabel Causarano me pidió un trabajo de documentación que estaban haciendo sobre unos cambios urbanos que iban a haber, y ahí tuve conciencia de la fotografía urbana. También en ese año comenzaron a nacer los integrantes del proyecto Fotociclo. Comenzaron a nacer. En el año 1984, aprendí eso de la fotografía urbana y trabajé con esos tres ejes de la historia, de la sociedad y la fotografía urbana mucho tiempo, hasta que en el año 1996, con la fotografía digital, descubrí un fenómeno muy importante que era unir las fotografías digitalmente. Para mí eso fue realmente importante, porque encontré lo que al principio hablaba de que me dijo Jesús, de experimentar la fotografía digital, y ahí con esa técnica me sentí muy cómodo, y trabajé buscando mi estilo, ¿verdad? Ahí en los primeros resultados de la fotografía panorámica le mostré a un amigo que se llama Fernando Allen, un fotógrafo amigo muy querido, y él me dijo que con esa técnica de la fotografía panorámica era la primera vez que él veía que alguien se podía hacer rico con una técnica fotográfica. Pasó el tiempo y yo me siento realmente enriquecido con las posibilidades que me dio experimentar esa técnica con mucha pasión, y me dio las posibilidades también de conocer a gente muy interesante, muy sensible, como el Ojo Salvaje, un grupo de fotógrafos que están trabajando por la ciudad, donde desarrollamos unas propuestas muy interesantes, y también la gente de Puerto Abierto, que trabajaba por los espacios públicos y reconquistar los espacios públicos. Y de ahí también conocí al grupo A Buena Vista, que es un equipo de trabajo, un grupo de trabajo que trabaja espacios compartidos, ¿verdad? Ahí en una reunión de ese equipo estábamos, es gente muy sensible, muy talentosa y con mucha preocupación ciudadana, y estábamos en una reunión de fin de año planificando las cosas, y ahí me preguntaron si qué quería hacer yo por la ciudad, y yo les dije que a mí me gustaría
recorrer los 60 barrios de la ciudad sacando fotos y poner la fotografía que yo hago al servicio de la ciudad, ¿verdad? Por eso cuando a mí me dicen que es el ¿qué hago yo? Yo le digo a la gente, yo fotociclo Asunción, ¿verdad? Yo fotociclo Asunción, ¿y qué significa fotociclear Asunción? Me pregunta la gente. Y yo le digo, fotociclear Asunción es recorrer la ciudad con mucho amor, con mucha gente interesada de varias disciplinas que forman este grupo de Buenavista y compartir. Tenemos un programa para compartir las fotografías que estamos produciendo en un banco de imágenes que la gente puede usar libremente. Y también celebrar los espacios públicos. Nosotros con el proyecto estamos interviniendo los espacios públicos, creando exposiciones, haciendo que la gente participe de una manera que pueda crecer la ciudad, ¿verdad? También cuando fotociclar es reflejar la ciudad para mirarnos a nosotros mismos y conectarnos y juntos construir la ciudad que queremos. Por eso yo quiero documentar este momento histórico que estamos viviendo y pedirle a la gente, a los técnicos, por favor, que apaguen las luces. Me gustaría hacer una foto de ustedes con esta técnica panorámica que consiste en tomar varias fotos y después añadir. Entonces, yo le pido por favor a la gente de producción si pueden apagar las luces, esta luz de escena, y prender las luces de la sala, como para que yo pueda fotografiar. Y por favor, yo me gustaría mucho que estén atentos. Todas las personas que están en la sala y vean la cámara van a salir en las fotos. Es una foto que tiene muy alta resolución y va a estar en un banco de imágenes que va a ser público. Entonces, por favor, para la historia, gente tan maravillosa. Esta es una fotografía que donde los protagonistas son ustedes. Y muchas gracias por esto, y continuamos.